Muy buenos días a todos, espero que estéis teniendo muy buen día. Y nada, comenzamos con las noticias diarias, a ver qué ha podido pasar hoy. Pues bueno, Huawei lanzará varias Smart TV con de una calidad de 8K y gran conectividad. Silencia las pestañas de Chrome de forma individual. La nueva publicidad que utiliza el reconocimiento de voz llega a Spotify. Nuevos auriculares Razer Hammer Head Duo que son muy ligeros. Se filtran las especificaciones de los nuevos OnePlus 7 y OnePlus 7 Pro. Google mejorará el diseño de sus Google Pixel. Algo importante, la verdad, porque son feos a más no poder. Vídeo de doble pantalla con la nueva actualización del Huawei P30. Ya sabéis, esta modalidad donde la pantalla se parte en dos, donde tú ves por un lado la cámara frontal y por el otro la trasera. Os contamos cómo grabar llamadas en Honor o Huawei con Nemui 9. Y se pone a la venta antes de tiempo el nuevo Google Pixel 3 XL. Así que nada, esas son las noticias del día y pasamos con el vídeo de opinión. Bien, voy a contar dos cosas. La primera, ayer tristemente explotó un móvil Samsung Galaxy S10 en Corea, no me acuerdo dónde fue ahora mismo, pero bueno, sí, por allí, en aquellos lugares. Es triste que eso pase. Samsung, desde el S7, sus móviles son de muy mala calidad. Bueno, de muy mala calidad no, a ver, son de calidad, pero son hiper caros. Y yo no sé si es que desde que han cambiado el proveedor de baterías o qué, pero hijo, no sé qué pasa con tus móviles que últimamente. Hay que hacerse un seguro de vida para poder tener un móvil Samsung, ¿eh? Porque es que te explotan la cara, básicamente, es que brutal. Pero bueno, esto es un poco lo que quería decir. Yo, Samsung siempre ha sido una buena marca, yo siempre he dicho que es una marca que lo que te da es durabilidad, es rendimiento, o sea, te da calidad, muy cara, por lo que te da también, pero bueno, te da todo lo tope de gama y claro, al final pues es como dame un cheque en blanco. Y yo te lo doy. Bueno, ahora les ponen el precio. Para mí son móviles demasiado caros, están muy inflados. Yo creo que esos móviles deberían costar 600 euros como máximo. Fíjate que es la mitad de lo que cuestan, ¿eh? Pero bueno, esto es un poco por donde va. Y fíjate que te explote el móvil en la cara, o que estés hablando, y te explote. O cargando. Y estés cargando el móvil. Explote, bueno, ya sabéis cómo explota, que no. Y te pegue fuego a una habitación, a una cocina, o lo que sea. Fíjate tú qué gracia, pero bueno, es un poco un problema, desde el S7, que para mí es el último móvil seguro de Samsung, porque el S8 también tuvo problemas, el S9 también, el Galaxy Note 8, o sea, es que no sé si es que han cambiado los proveedores o qué, pero bueno, y ahora pues nada, vamos a cambiar un poco el tercio, pasamos de hablar de un móvil que ha explotado a Death Stranding, que bueno, todos sabemos que va a salir en PC, no he hablado antes porque no le veía ningún sentido hablar de ello, pero he visto que hay gente que lo utiliza como arma arrojadiza, pues vale, me parece muy bien. Hombre, Kojima no ha confirmado tampoco, se ha callado y ya está, pero bueno, vamos a suponer que salga en PC, vale. ¿Cuál es el problema? Vamos a ver. Si los juegos no es exclusivo de Sony, ¿vale? Porque yo me rijo por esas normas. Si sale en PC ya no es exclusivo. Pero hay juegos de Xbox, todos los juegos de Xbox salen en PC. Pero según dicen, tienen exclusivos. Ah, vale. Vale. Segundo, algunos juegos que se daban por exclusivos de Nintendo han pasado a PC o han pasado a tal. Y aquí no pasa nada. Siendo exclusivos. O sea, que si dependiendo de la empresa o de la compañía son exclusivos o no. Vale, vale. Yo me rijo por la de exclusivo, significa que solo está en ese sistema. Sea consola, sea móvil, sea tablet, sea lo que sea. Es exclusivo cuando solo se encuentra ahí. Entonces, si Death Stranding sale en PC, ya no es exclusivo. Según mi lógica. Perfecto. Pero tampoco es exclusivo Octopath Traveler. Tampoco es exclusivo Halo. Ni Forza Motorsport, ¿no? Se llama. Que siempre me equivoco. Porque siempre digo Forza Horizon. Pues sí, pero creo que es Forza Horizon 4. Es que entre el Horizon Zero Dawn y demás me lío un poco. Pero bueno,
de los nombres. Al final siempre me sale un poco burrito. Bueno, la cosa es esa, que si Death Stranding no es exclusivo, tampoco es los juegos. Pero sin embargo, ahora añaden una coletilla. Es exclusivo en consolas. O sea que con el ordenador no se puede jugar. O es que el ordenador está en otra liga. A ver, que alguien me explique eso, porque no lo entiendo. Que alguien me lo explique. Es que no lo entiendo. Ahora qué pasa. Ahora hay que añadir la coletilla de en consolas. Ahora ya no es exclusivo, ahora es exclusivo en consolas. Ay, señor, yo es que no lo llego a comprender. Gente, yo no lo llego a comprender. Yo lo que comprendo es que aquí hay mucha hipocresía y mucha falsedad. Según intereses, según quien te pague, se dice una cosa u otra. Da igual que el día anterior hayas dicho lo contrario. Se dice y se acabó. Y no sé, no me gusta a mí. Cada vez veo más eso. Veo que ayer ha dicho que, láncenme una mierda, que si no sé qué, no sé cuánto. Y hoy, que justamente sale a la beta, por ejemplo, el día del lanzamiento, lo defiende, dice que es buenísimo, lo juega, se lo compra. Vamos a ver, o es una mierda o es un juegazo. A ver, no puede ser la mitad. Explícame tú. Porque también está el caso de, no, PlayStation 5 es una mierda, no sé qué, no os la compré, no sé qué, no sé cuánto. Pero yo me la tengo que comprar por el canal, ¿eh? Por el canal, no te la compres. Si la gente que te sigue no es de PlayStation. Por poner un ejemplo, ¿eh? Por poner un ejemplo. La gente no es de PlayStation, ¿qué más te da la PlayStation? No, por el canal, para probarla, para deciros qué me parece, pero que les da igual. Que les da igual, igual que tú dices que les da igual las revisiones a la gente que tal. Lo mismo les da la PlayStation 5, les da totalmente igual. No les importa, no es su consola. ¿Cuál es el problema? No sé, yo es que cada vez entiendo menos. Hay mucha falsedad en YouTube, tened mucho cuidado con quién veis, con quién seguís, con quién os fiáis, porque al final esto se mueve por dinero. Y si, como dice el Locon Gamer, con la plata baila el perro. Aquí decimos, en España decimos, con el dinero baila el mono. Pero ya os digo, hay que tener mucho cuidado, hay que informarse de varios sitios, porque como solo os informéis de uno, del cual os fiáis, estáis jorobados. Así os lo digo. No, es que hace poco ha pasado el tema con Battlefield 5. A ver, Tyson me gusta y tal, pero ha estado defendiendo el Battlefield 5 a muerte, y de repente, ¡plas! Empieza a dar hachazos y le ha dado mucha caña. A ver, aclárate, o es un buen juego, o es un juego que está sin acabar, que se prometió muchas cosas pero luego no se han dado. A ver, explícate, a ver, sé coherente. Lo que no puedes hacer es defenderlo, luego que haya pasado algo por detrás, darle caña y luego otra vez volverlo a defender. ¿Qué pasa? O sea, no se puede ser así. Yo no puedo decir que el Pokémon es una puñetera mierda, una puñeterísima mierda, que no lo recomiendo, que no sé qué. Y luego decir al siguiente vídeo, no es muy buen juego, os lo recomiendo, comprároslo, no sé qué. O sea, no, o uno de dos. O es bueno o es malo, no puede ser las dos cosas a la vez. Pero bueno, estas cosas son las que pasan aquí en YouTube. Y es porque por detrás, pues, no sé, habrá acuerdos o algo y no sé. Ya os digo que es que no entiendo nada. Y yo cada vez pienso, contra más veo YouTube por dentro, menos me gusta. Y más ganas me dan de pasarme a otras... Bueno, es que da igual a donde te vayas, es que va a haber lo mismo. Pero ya os digo, contra más conozco YouTube por dentro, más asco y más ganas me dan de dejar de utilizar esta plataforma. No para hacer vídeos, sino para ver vídeos y para todo. O sea, hacedme caso. Así que nada, que nos vemos a la noche como siempre en un nuevo directito. No sé si será de Nintendo Switch o de PlayStation 4, no lo tengo muy claro. Y nada, espero que os paséis por allí, que me dejéis el follow, por favor, si no es mucha molestia. Y nada, que ya sabéis, abajo en la descripción pues tenéis todas las redes sociales, mi página web, el podcast, todo, lo tenéis todo. Así que sin más, me despido. Que tengáis muy... Ah, por cierto, una cosa sobre el directo. No sé si seguiré haciendo directos del Conan, porque lleva mucho tiempo hacer todo en el Conan, y veo que o juego fuera de cámara para dejarlo todo preparado para el directo, o no, o sea, o son directos que aburren.
Entonces, como no quiero que os aburráis, pues no sé si seguiré haciendo vídeos del Conan, porque es que hay mucho que hacer, hay que dejarlo todo preparado para cuando vaya a hacer el directo, y el problema es que no tengo tiempo para dejarlo todo preparado, así que bueno, ya lo meditaré con la almohada. Así que nada, nos vemos a la noche como siempre. Hasta luego.